El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra semana de Vida Cooperativa y esta la dedicaremos al municipio de Caldas. Allí JFK, Cooperativa Financiera, tiene una de sus agencias. Después de la pausa comenzamos. El municipio de Caldas está ubicado en el extremo sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Inicialmente pertenecía al municipio de La Estrella bajo la denominación de Partido de la Miel. En 1840 se inició su fundación en cabeza del señor Roque Mejía. Caldas como tal es un municipio que es muy acogedor, la gente es muy alegre, ¿sí? Hay mucha gente que tiene mucho talento en el arte. Por ejemplo, con la música, hay unos grandes músicos, en el deporte. De hecho, de aquí ha salido mucha deportista, esta niña Carolina Colorado, en natación. Bueno, y la gente le encanta compartir y cuando hay un visitante, la gente los atiende muy bien. Como en todos los municipios antioqueños, la gastronomía caldense es de gran variedad. Se destacan las hostias con arequipe y los productos lácteos. El parque principal y la imponencia de la Catedral de Nuestra Señora de la Mercedes son epicentro de esparcimiento y encuentro para propios y visitantes. JFK, Cooperativa Financiera, fue una de las primeras que llegó a Caldas y en esa época recuerdo que todos teníamos la expectativa pues, de las cooperativas, que era una cooperativa. Entonces, incluso yo estuve en la inauguración, yo fui invitada, en esa época yo trabajaba en la biblioteca municipal y desde ahí pues me hice socia y me ha parecido una gran cooperativa. Ha sido beneficioso que la cooperativa se encuentre en Caldas porque la gente recurre a ella para crecer, por ejemplo, en sus necesidades como la vivienda, como un negocio. Y bueno, y para el pueblo incluso le ayuda mucho a los colegios, la cooperativa da un subsidio, tengo entendido, cada año para los colegios o escuelas. Mañana seguiremos hablando de JFK, Cooperativa Financiera, y su presencia en el municipio de Caldas. Ustedes, mientras tanto, visiten nuestra página web. Nos vemos mañana.